Hola, muy buenas a todos, gente. Estamos en otro episodio de God of War. Vamos a continuar. He visto ya todo, o sea, dónde estaban los simbolitos estos para abrir este cofre. Y bueno, pues vamos a hacerlo esto. Nos llevaremos, no sé si una manzana o un cuerno y continuamos. ¿Qué coño había aquí? Bueno, puede haber, no sé si podrá haber algo más. No, solo esas dos cosas, manzana y cuerno. Bueno, dos de tres, una más y nos aumenta la vida máxima, que no sé si aumentará mucho, o sea, a lo mejor ni se nota. Te sirve para aguantar un golpe más. Vamos a seguir por aquí, porque es el camino, es el único camino que hay. Buah, tío, el juego es precioso, tal, se ve de putísima madre. Bueno, ese es un jabalí, un hipopótamo. Espera, Un está jabalí. fresco. Ténsala hasta el pecho. La piel del jabalí es gruesa. A ver. Pero si le he dado, ¿no? He hecho lo que me has dicho y ha rebotado. ¿Será un jabalí mágico? ¿Tú qué crees? Parecía distinto a cualquier otro jabalí. Pues ve tras él. Desde luego, tenía tatús por el cuerpo, no era un jabalí muy normal. Coño, ahí pegó un pequeño lagazo. Atento. ¿Más gente? Es otra cosa. Coño, y eso, este cuervo. Los ojos de Odín, uno de 51. Joder, es una de esas tareas. Madre mía, 51. Y será por todo el mundo los 51 pájaros esos. Me parece a mí que eso se va a quedar sin hacer. Bueno, igual lo hago, pero lo haré fuera de cámara. Algunos de los Aunque no me canarios. hace mucha ilusión, la verdad. Un cofre. Plata. En esos cofres solo hay plata. En los que hay más cosas son en todos los otros tipos de cofres. No hay nada por ahí. Esto no se puede romper. Aquí también hay Drogur. ¿Habrán estado luchando? Ah, sí, mira, lo he partido. Yo me pregunto qué habrá pasado con toda la parte de Esparta. Bueno, Esparta, ¿no? O sea, la parte de Grecia en general, porque estamos en Midgard. En principio hay humanos, porque toda esta gente hasta hace poco tendrían que ser humanos, entiendo yo. Pero claro, se supone que los humanos han sido, o sea, no aniquilados, extintos por Kratos, por haberse cargado. Bueno, pues el panteón de Grecia, ¿no? Por haberse cargado a todos los dioses, supone que ya no debería Mira, haber se coló por humanos. Que debajo de ese es plato. como acaba el God of War 3. Con Kratos, o sea, le dicen eso y se suicida. Y no sé, me pregunto si en algún momento enlazarán No hace eso falta. God of War 3 con el 4. No tengo ni idea. De Codo momento se ve arriba, que no. mano firme, relajación, precisión, no velocidad. Un montón a la Sí. cacha. Ahora no lo pierdas. Ha caído el cuchillo. ¿Y dónde se lo ha guardado Kratos? No sé si habrá algo por Chico. aquí. Coño, lo he perdido. Busca a Atreus. Pues que se espera Atreus. Chico. Hostia, pues se ha perdido de verdad, ¿eh? ¿Dónde estás? Rápido, padre. Espérate, por aquí parece que hay algo. Lo encontré. Ah, era una antorcha. Date prisa. No, no hay nada ahí. Joder, crean una música de tensión ahí. Atreus. Está frenando. ¿Qué coño está el niño? Espérame, chico. Atreus. Joder, pero además han puesto esta zona en plan laberinto, que tiene muros y demás para que no puedas ver y hay así como niebla. No, por ahí no se puede ir.
Hay alguien más ahí. No sabíamos que fuera de alguien. No es mío, es mi amigo. El chico obedecía mis órdenes. Tú ayúdame. Aprieta, por favor. Que aprietes, pierde sangre. El último que queda en el reino y le disparáis. ¿No tenéis comida? Era para practicar. Para practicar. Yep. Yo lo siento mucho. Sigue apretando. La culpa es mía. Debí estar más atenta. ¿Va a morir? No lo voy a permitir. Escucha. La flecha ha seccionado una vena. Debes encontrar los extremos y apretarlos. Empieza por la izquierda. Tienes que agarrarlo. Ahora la derecha. Agárralo bien. Bien. Ahora tira de ellos. Alinéalos. Y ya está. Wow. Eres bruja. No puedo curarlo aquí. Mi casa está justo ahí detrás. Ah, bruja. ¿Puedes llevarlo? No puedo dejar que muera. Bien, ahora parece estable y tranquilo. Creído. Por aquí. En este juego creo que... O sea, en este juego no, en toda la saga creo que no han salido ningún brujo o bruja. Todos han sido dioses y semidioses. Ese arco te viene un poco grande, ¿no? Me lo es hizo una diosa, fijo. Me dijo que ya crecería. No te he visto nunca por aquí. Tu madre te echará de menos tan lejos de casa. Ella... ha muerto. Llevamos sus cenizas a la cima más alta. ¿Cenizas? Se lo cuenta. Era su última voluntad. Chico. Lo siento por tu pérdida. Joder, que... El jabalí va como quiere, ¿eh? Aquí es. ¿Vives en un árbol? Vivo. Debajo. ¡Heimli! ¡Mira! Está aquí. ¿Es agradable? Chico. Te lo prometo, es inofensivo. No hará daño a nadie. Se pone a acariciarlo. Yo no acariciaría eso ni de coña, pero bueno. Ya. Aquí estamos llegando, se pone bravo. Ponlo sobre ese símbolo. Está empezando a potar ahí. Que no se mueva. ¿Vives sola? Es mejor así. Sí, a mi padre tampoco le gusta la gente. Chico. ¿Qué? Es verdad. Sujétalo bien, no se lastimará. Bien. Descansa. Tranquilo. Necesito algo más. Detrás de la casa hay una mata de anciano. ¿Puedes arrancar un poco? ¿Qué más? Sí. Sé que eres un dios. No de este reino, pero no me cabe duda. No lo sabe. Tu verdadera naturaleza. Ni la suya. Eso no es asunto tuyo. A los dioses de estos reinos no les gustan los forasteros. Hazme caso. Lo sé. Cuando te encuentren, te pondrán las cosas difíciles. El chico querrá respuestas. Eso es problema mío. Ocultes lo que ocultes, no podrás protegerle para siempre. Pero es cierto. No es asunto mío.
Necesito berro amargo, ¿te importa? Es una flor blanca del huerto. Un puñado. Bueno. Está bien. Berro amargo. Es curioso porque ella sabe que somos dioses. Bueno, espera un segundo que llama a la puerta. Eso, como decía, es curioso que ella sepa que somos dioses. Que también lo sabía el otro, el desconocido ese. No sé qué dios será. Yo creo que esta tipa es una diosa también. La que sea que está relacionada con la naturaleza dentro de la mitología nórdica. Me cae bien. Vive debajo de una tortuga. Te has abierto demasiado con ella. No sabemos si es de fiar. No ha intentado matarnos. Aún. El niño no. Tiene carencias maternas. ¿En dónde cojones estará la planta blanca? Ese, no, o sea, no era. Eso no es blanco. ¿Por aquí que se ve la ventana? Tampoco. O sea, podíamos espiarla desde aquí un poco en plan voyeur. ¿Por aquí abajo? No, mira, aquí tiene como que pesca y demás. Joder, cómo se la han currado, ¿no? Para dar una sensación de que en verdad vive aquí. Eso está bien. Ah, vale, vale, coño. Es esta planta. Joder. Pues esto no está en el huerto, ¿eh? Vuelve con Atreus. Bueno, déjame mirar. No, no parece haber nada. Joder, qué bien hecho estaba. ¿Habéis visto qué bien hecha estaba ahí la... Bueno, iba a decir la cascada, ¿no? El riachuelo ese. ¿Qué coño está? ¿Dónde coño está el niño? Joder, estaba ahí en esas plantas. No puedo alcanzarlo. Ay, coño. Vale, ya sé, ya lo he visto. ¡Qué chaval! ¡Te falta el cuchillo! ¿Qué es esto? ¿Se me cayó? Cuando perseguías al animal. ¿Cómo es posible? Si lo hubiera perdido... Lo has perdido. Intentaré guardarlo mejor. Lo estaba cortando por el tallo. A lo mejor lo que la tipa quiere son raíces. ¿Y ahora qué? Vuelve con la bruja. Sí, sí, bruja. Tendremos que luchar contra esta, seguro, en un futuro. Y a lo mejor nos cuentan... Nos lo ponen así como que es buena y demás para que luego nos duela. Pero pff, Kratos no siente, no tiene sentimientos. Podrá matarla como nada. La haremos papilla. Justo lo que necesito. ¿Sobrevivirá? Sí. Ya podemos irnos. No... No quiere. Sin mi agradecimiento. ¿Qué nos está agradeciendo si casi nos lo cargamos? ¿Quieres soledad? Esta marca te ocultará de... aquellos que harán más difícil tu viaje. Luina... Luina. A Emily. Hay un atajo seguro bajo la casa que os sacará de este bosque. Seguid este camino e id hacia la luz del día. Volveremos a verte. Tanto o tan poco como queráis.
O sea, si no es necesario, no. Vamos. No tengo intención de volver aquí. Este pasaje subterráneo os devolverá al camino hacia la montaña. Aparte, solo me ha mandado un logro, una nueva amiga. Espera. Así que ahora, bueno, menos malo, de la brújula era algo bastante necesario. Y navegar por el mundo. Siempre te dirigirá hacia tus metas. Vamos, lo que es un marcador de objetivos de toda la vida. Veo una barca. Cueva de la bruja. Coño, ¿y eso? ¿Sabe Dios qué es eso? Coño, enemigos. ¿En serio? ¿Tiene que haber enemigos aquí? ¿Es necesario? Por encima de estos. Odio estos bichos. Aún no puedo. Toma ya. La nueva tarea, el despertar de la pesadilla. Cuando quieras. Pesadillas. ¿Ya? Madre me hablaba de ellas. No creía que existieran en la realidad. ¿Pesadillas? Sí. Provocan pesadillas a la gente. O es que son una pesadilla. No me acuerdo. Ojalá pudiera preguntarle a ella. Vale, vamos a pensar que esos son solo... O sea, que están ahí petrificados. Ah, ya me partía. ¡Toma! Ya, tomar por culo. Y rompo este por si acaso. Ahora ya puedo. Esto habrá que tal vez tirarlo al agua. Ahí hay un cofre, vale. Esto hay que moverlo para coger ese cofre y ya está. Vale, para empujar y tirar. ¿Pesa mucho? Sí. No parece pesado. Hombre, porque soy Kratos, por eso no es pesado. Son cofres de materiales, si no me equivoco, sí. ¿Y qué? Ahora esto... Lo podemos tirar al agua para cruzar al otro lado. Esa mierda. Vale, hostia, ahí hay un cofre. No. Buah, hay uno de esos también. Puf, esto está petado de cosas. Bueno, lo que voy a hacer va a ser cortar aquí. Y... Atreus, sígueme. Y a verlo, o sea, voy a explorar esto. Así que bueno, como siempre, si os ha gustado podéis darle un like. Y nos vemos. Chao, chao.